Daniel Cadrin, de la province du Canada. Je suis soucieuse de mettre de l'ordre pour l'Europe, Nord-Ouest et le Canada. Alors, ce territoire inclut les trois provinces en France, province de Paris, province de Guillaume. La région à laquelle represento comme socio del maestro est très extensa. Toda Europa septentrionale et Canadá. En une vision rapide, Francia con tres provincias, París, Lyon y Toulouse, provincia de Inglaterra, Irlanda, Suiza, Picardía General de Bélgica del Sur, Central, Flandes, Noruega, Finlandia y Suiza. También el mundo árabe, Irak, Irán, Egipto, Argelia y Marruecos. En todo el territorio hay unos 1.080 hermanos. Las actividades totalmente diferentes, muy diversas. Hacemos un resumen. Enseñanza de teología, varios centros educacionales y de reflexión, tanto en centros propios de la orden como universidades estatales. Hay centros editoriales donde se publican diferentes clases de libros, revistas y folletos, en París, en Irlanda, es decir, tenemos una presencia constante en los medios de comunicación. Los centros de estudios de los dominicos se procura estén cerca de las universidades, Toulouse, Ginebra, Suiza, Montreal, etc. La orden tiene varios centros dedicados a la reflexión de la cultura en relación al Evangelio, sobre la incidencia de la vida actual, movimientos espirituales. Por ejemplo, en Irlanda hay casas de retiros donde se enfocan estos temas. Trabajos en las parroquias, pastoral social, comunidades de base cristiana, etc. Hay varios hermanos que trabajan en los medios audiovisuales, en televisión, cine, videos. En Bruselas hay un centro de reflexión sobre la problemática actual, derecho de la persona, espiritualidad, se llama SPAS. Hay interés creciente en la enseñanza académica, hay departamentos de teología, institutos pastorales, por ejemplo, en Friburgo, en Canadá, en Oxford, en Irak, Bagdad. Hay centros de formación cristiana, formación de base, durante 3 años para seglares. Bibliotecas abiertas al público, Solsuar, en Helsinki, en Toulouse. Un instituto biblioteca revista tomista, centro de investigación teología pastoral. Es interesante el trabajo de los hermanos con el mundo árabe. Diálogos, estudios sobre su espiritualidad, lo mismo que el estudio de la espiritualidad de rito oriental. Hay centros de reflexión sobre el tema social, por ejemplo, economía y humanismo, del padre Lebret, SPAS. El futuro de la región, la orden sigue viva, muy activa. Se necesitan muchas ayudas y personal. Siempre los dominicos están atentos a las nuevas perspectivas, por ejemplo, en Toulouse, Burdeos, Estrasburgo, Oxford, Ottawa. No hay muchas vocaciones, pero los estudiantes se intenta que se les forme adecuadamente para la problemática actual. Pastoral, humanismo, espiritualidad, hacia la reflexión teológica, etc. Se deben abrir nuevos horizontes, aperturas a otras regiones. Algunas provincias ayudan a Ruanda en estos momentos. Se tienen algunos vicariatos en auténticas tierras de misión. La familia dominicana. Se aprende a trabajar juntos, a planificar. Por ejemplo,
En Irlanda hay un consejo de unión de los dominicos. No podemos olvidar a las hermanas de vida contemplativa. Hay varios monasterios en esta región que viven al unísono con los demás hermanos de la orden. Il y en a un en Canada, il y en a un peu en Belgique et en Suisse, il y en a un en Norvège, près d'Oslo. Donc les moniales sont très présentes et habituellement elles sont très liées aux frères. Et c'est important pour les frères de, que la mission que nous portons de façon plus immédiate, et cette même mission qui est portée par les moniales dans la contemplation.